5 etapas, ¿no? Sí, 5 etapas. Hoy es la sexta. He hecho 3 etapas normales y 2 malas. Hoy es un momento de empatar o desempatar. ¿Dónde está la confianza, Charlie? Ya no quiero salir. La confianza está la barrita de confianza un poco baja. Esta semana. Pero bueno. Si es el único capaz de destrozar la confianza. Eso es lo... vamos a confiar en que lo vamos a pasar bien. Vamos a salir de tranquis. Salimos de tranquis. De los arreglones de la capital cordobesa con la aroma de los escalones. Salimos de tranquis. Tenemos 49 kilómetros. Estoy viendo el perfil ahora. Cipio Mellano, donde vamos a hacer el carrero como ayer. Luego tenemos que subir la senda de esa, ¿no? Los escalones esos que bajamos ayer. Vamos a memorar. Y un rato subiendo. Técnico. Vamos a atacar ahí. Venga, arriba. Exagerado, Raúl. Qué bonito. ¡Viva Andalucía! Madre mía. ¡Guau! Senderos al final. ¡Vamos, Juanjo! ¡Estoy! Tengo una gana de llegar, o sea, de cruzar el puto puente. Última etapa ya de Andalucía para ingresar. Thank you.
felices. Chao. Venga, ahí están los tíos. Ahí está. ¿Cuándo queráis? ¿Es bien lo de Arrabay o no? No, lo estoy quitando, lo he quitado. Lo dejo. Ver, está patrocinado. Está más patrocinado. Arrabay. ¡Ey! Muy bien, ¿eh? ¡Como máquina! Habéis acabado muy bien, ¿eh? Seis días duros. Buen trabajo, ¿eh? Igualmente. Cuando queráis. Somos súper populares. Tápase. Finalizado. Abrazo. ¿Bien? Abrazo. Bueno, Andalucía Bike Race finiquitada. Dorsal 44, Y última etapa que yo creo que ha estado. A mí me ha flipado. Ha estado guapísima para mí, ahora que nos cuenten esto. Es una etapa muy, muy, muy divertida y en la cual hoy sí que hemos ido rapidillo. Vamos, máquina. Y yo me la paso muy bien. ¿Vos? Una pasada. Hoy hemos podido apretar otra vez. Hemos apretado a ratos esta semana. Había ratos que apretábamos, Un día sí, un día no. Pero cuando hemos apretado, además que lo íbamos comentando, joder, ahora así es como se disfruta. Así es como se disfruta de la vida. Vas más rápido, más fuerte, pero al final te cansas menos porque vas disfrutando más. Bueno, ahora pues. ¿Tú no has disfrutado? Sí. Hoy ha sido muy divertido. Con mucho flow. ¡La rueda! Ahí estuve yo haciendo fotos. No había rampones horribles, subidas técnicas que son muy divertidas. Máquina. Mucha gente animando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué máquina! ¡Buena, muy buena! Gracias, máquina. Hoy es un vídeo de animar. Sí, un vídeo de ánimo. Total. Hoy, para los que lo conozcáis, pues subían los escalones que normalmente se bajan. Sí, se han subido. Luego teníamos la bajada de. Y se han subido, que yo pensaba. Pues sí, además se subían más fácil de lo que. Yo pensaba, era una trialera de bajada que se empezó a hacer de bajada, la hemos hecho de subida y se han subido. Pues nos hemos subido todo menos el senderismo y menos el cañoncito ese final. Hoy teníamos la etapa de ayer, el final de la etapa de ayer al revés. Y luego bajábamos el Moral, que la teníamos del año pasado, fue donde perdimos la GoPro. Si alguien la tiene, que nos la mande. Pasado un año, ¿eh? ¿Vale? Se quedó el año un año que perdimos la GoPro y todavía. Todavía nadie nos ha escrito. Y sabemos que la tienes tú. Que la tienes tú. Hoy no la perdemos. Ese pavo cogió una GoPro, abrió la tarjeta, vio que éramos nosotros. Que en Andalucía somos famosísimos. ¡Vamos, Charlie! ¡Venga, Charlie! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia, bien!
Aquí empezó, ¿no? Aquí empezó. ¿Cómo despegamos? Ha sido una semana como nos esperábamos, muy guapa, hemos pasado alguna penuria. De esas de calentamiento. Tú no llevas comida, te dije que dar también comida. Y bueno, peor hubiera sido que no hubiéramos terminado la etapa ayer. Peor hubiera sido ayer, peor hubiera sido que yo, por ejemplo, no hubiera terminado la etapa 2, que no quería acabarla. Al final tenemos nuestra medallita, esto nos vamos a acordar siempre. Y los ánimos de todos los que estamos por aquí. De toda una comunidad. Y bueno, nos habéis preguntado también un montón de posiciones, no nos acordamos de ellas, pero más o menos, ahora lo pondré aquí correctamente, pero el Team BH Bicilab, Jotita y Antonio, han hecho como el 37 de la general. No, 39, creo. 39. ¿Y el general, 39. No, el de élite 39, posición que flipas, ellos han dado como un demonio, que le da vergüenza reconocerlo. Y ha ido muy rápido. Ha ido muy rápido. Hoy íbamos bien. Y en cuanto se han quitado las piedras, hostia, qué liadas que ha hecho hoy. Es un puto seto, tú. Muy fuerte, vamos rápido. Salimos de salida. Y yo veo al seto de Bicilab ahí parado, liando las partes. Vamos, vamos. Gracias. No, claro. Luego mete el turbo y ya, hasta luego. Nosotros hemos conseguido nuestro objetivo. Lo que es más importante, que era a lo que veníamos. 250. 250 y punto sucio. Era reventado. Eso es lo que veníamos. El otro día nos preguntaron. El otro día a mí me preguntaron, pero ¿qué cojones hacéis en élite si pudiese correr en máster? ¿Qué puesto hubieses hecho en máster? Digo, pues hubiésemos andado ahí en el 7, 8, 10, o sea que en el top 10. Y ahí digo, ¿qué más de hacer top 10 en máster que un top 50 en élite? Al final nos da igual. ¿Qué? ¿Qué? Hacer top 50 en élite, clink, clink. Puntito. Te llegan puntos sufrir muy ricos para todo el año. Y no es broma. Este año, por ejemplo, nosotros no podemos correr la Game Epic categoría élite porque el brincado de Antur no tiene puntos útiles. El año que viene, Game Epic, otros 7.000 pavos. Ese me hace gol. Así que bueno, casi una semana guapísima. Ya está, solo falta que Antonio nos cuente un poco sus impresiones. Kilómetro 16 y no sé dónde está Jota. Hemos pasado muy bien, por favor. Y hay que reconocer, el entrenamiento final de hoy brutal, salmorejo, tortilla. Bolitas de. Bolitas de croqueta, de queso. ¿Cómo se llama? De flamenquines. Ah, sí. ¿No? Bolitas de flamenquín, era. Todo muy cordobés, tío. Pizza. Cerveza. Esto está un poco reo. Campo, pues bueno, el lío. ¿Tocayo? ¿Qué dices? Pregúntale. Yo Andalucía. ¿Qué? ¿Qué pasa contigo? El miedo, el que está detrás del ojo. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo se te ha dado? Y no sé dónde está Jota. Puta madre, es un percance, es importante. Yo estaba a la hora que tenía que estar donde tenía que estar. Ni físico ni mecánico. Sí. Pero, ¿cómo mirabas para atrás en el kilómetro 2? A ver, pendiente siempre de la persona que tengo que estar pendiente. Lo he buscado en la salida, en el box, antes de entrar al box. Si veo otro que no me interesa, no me preocupo, pero si no veo al que tiene que estar. Yo los he visto. Iban tarde. ¿Te has pasado bien en la etapa de hoy? Está divertido. Muy bien, de menos a más, ¿eh? ¡Soy! Esto para mi pana, para que lo pongan los dos juntos. Eso ya es mío. Ea. Yo tengo uno sin estrenar, así que los dos contigo. Tú verás. Dale un abrazo. A ver, que me hace llorar. Ahora. Que yo estoy muy. Muy para adelante, pero va a ser un placén. Yo soy el hombre del carrito. Era un sentimental. Moñas. ¿Cómo son dos semanas? Venga,
pilléis, pero vamos, jamás. Y así termina el sofá de Pablo Trolli.